A esto se dedica el famoso comediante Carlos Eduardo Rico. Uno de los comediantes más conocidos es Carlos Rico, quien ha participado en grandes programas de comedia, pero hoy en día, tras la situación que se vive, algunos ya no se encuentran en la televisión, por lo que tienen que buscar por otro lado. Tal es el caso del comediante mexicano Carlos Eduardo Rico, quien saltó a la fama por su participación en el programa de parodia, comedia y chistes de humor. Entre 1999 y el 2001, el programa fue uno de los más vistos por el público mexicano. Sin embargo, pocos personajes lograron robarse el corazón de los televidentes, como es el caso de Carlos Eduardo. Carlos Eduardo continúa siendo recordado y es porque era uno de los pocos comediantes que nunca utilizaba groserías y solía evitar el doble sentido, sino que simplemente contaba chistes de la vida cotidiana. También participó en algunas telenovelas como Salomé o Vivan los Niños, aunque su éxito solo fue fugaz, ya que no destacó, pero eso sí, ahora se encuentra en las redes sociales, donde se está ganando el corazón de muchos al lado de su hijo.